Compañeros, compañeras. ¡Asesinos! ¡Compañero Nelson Wilson!
vamos a tener las palabras de un delegado de Santa Teresa. Aquí está un familiar. Los dirigentes de Santa Teresa han arribado aquí a la ciudad de Quillabamba. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Va a hablar! ¡Silencio! Ya. Hermanos luchadores de la provincia de La Convención, tengan ustedes muy buenas noches. En estos instantes nosotros nos encontramos en pie de lucha. Desde ayer, hoy día, plenamente 1.500 santateresinos en pie de lucha, haciendo respetar y prevalecer toda la plataforma de lucha. En este entender, compañeros, nosotros les traemos un saludo fraterno y combativo y hacemos presente, porque hoy nos sentimos un poco adoloridos, pero nosotros no vamos a acobardar, compañeros. Saben que, compañeros, ustedes una vez más en la historia de la convención en Santa Teresa hemos perdido pues un joven luchador y nos causa pues gran tristeza, compañeros, como a todos quienes acongojan. Compañeros, en Santa Teresa se ha hecho una movilización pacífica. Se han movido 1.500 personas pacíficamente hacia Hidroeléctrica Machu Picchu. Y lamentablemente en este trayecto hemos tenido un percance con la Policía Nacional, quienes no nos han dejado pasar pacíficamente en el lugar. Compañeros, una vez más también nosotros estamos completamente en desacuerdo que el gobierno nacional nos atropelle con su contingencia policial. Y también nos causa extrañeza que la alcaldesa provincial no esté presente en este lugar, y sabemos que también nosotros hay algunas influencias de parte de la alcaldesa. En ese entender, compañeros, nosotros queremos unirnos a esto con mucho más fuerza y decir ¡que viva el paro en la provincia de La Convención! ¡Que viva el paro en Santa Teresa! ¡Causáis los campesinos! Muchas gracias. Compañeros de la provincia de La Convención y de los otros distritos, muy buenas noches, compañeros. Realmente, compañeros, distrito de Santa Teresa realmente está en pie de lucha, compañeros. Y en pie de lucha, compañeros, hemos perdido una vida, compañeros. Esa pérdida no es de Santa Teresa, sino es de toda la provincia de La Convención, compañeros. Compañeros, acá está el parlante. Santa Teresa, Quillabamba, Yactagme, son conquerisca, yaquisca, compañeros. Que hay policía con atropellón, compañeros. Van a Santa Teresa, lugar que, compañeros, pitapes ofendencho, van a pitapes provocancho, sino pacíficamente, paroma, no caigo yo cinco, hidroeléctrica, la doma, anchepin, compañeros. Policía cuna, cainata, el de banco. Piedras, bombas, bala, compañero. ¿Qué cosa creen que somos nosotros, asesinos, delincuentes? No, compañeros. Nosotros reclamamos lo que nos corresponde, lo que nuestros derechos, compañeros. Compañeros, provincia de La Convención, Santa Teresa. Compañeros, tenemos que estar unidos, compañeros. Y la tristeza. Compañeros. Sí, compañeros, sí. Realmente nos indigna la señora alcaldesa Feria Castro con enviar pues, hasta con cascos al distrito Santa Teresa, a la Policía Nacional, compañeros. A matarnos, compañeros. Eso es como, esa es nuestra madre de la provincia de La Convención. No, compañeros, a esta clase de gentes, compañeros. Que se vaya, el impucho, maimantan, amor, ancianos, compañeros. Que se vaya, compañeros. Que se vaya, compañeros. Compañeros, quiero terminar con una vida, compañeros. Que viva la Federación de Campesinos de La Convención. ¡Que viva! ¡Causacho Santa Teresa! ¡Que viva! Compañeros, hasta el último, lucharemos, compañeros. Lucharemos y venceremos, compañeros. Compañeros, por favor, oigan,
Aquí cuenta, aquí no cuenta, compañero. Ahí sí, todo más para allá. En estos momentos podemos verle, por favor, más atrás, allá atrás. El rostro de Dios llorando por nuestro hermano pequeño, el rostro de Dios llorando porque estas cosas no se pueden realizar nunca, por supuesto no se deben de realizar nunca. La dignidad de la persona humana, lo más abajo de este mundo, totalmente indigno para unos hijos de Dios. Yo suplico al Señor que se apiade de nosotros, que necesitamos mucha piedad y don del amor de Dios. Que acabemos con todos los odios, con todas las venganzas, con todos los malos deseos. Que nunca más se repitan estas cosas, se repita esto que estamos viendo tan trágico, tan doloroso, con tanto sentimiento. El Señor está siempre con todos ustedes. Anuncio la lectura de San Pablo a los romanos. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria de su Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Es palabra de Dios. Vamos. Dios y Padre nuestro, en quien todos los muertos viven y los santos encuentran la felicidad eterna, escucha nuestras súplicas por nuestro hermano Clayson Wilka Pereira. Escucha nuestras súplicas por él. Por eso, compañeros, en nombre de nada, aquí en la puerta de la Municipalidad Unido, jamás será vencido. A ver, compañeros. Compañeros, de aquí ya los camineros están con su carro. Hemos acompañado del hospital a la comandancia, a la parroquia, con otros sacerdotes, y ahora estamos aquí en la puerta de nuestra municipalidad provincial. Nos dan palabra dos compañeros y luego nos vamos a la federación y despachar a nuestro hermano, a su pueblo, a ese distrito luchador, Santa Teresa. Compañeros, que viva el Frente de Defensa de los Intereses de Santa Teresa. ¡Que viva el paro indefinido! ¡Viva! ¡Palma revolucionaria! Ya, compañeros, ahora vamos a tener a que el compañero Luis Pereira. Esta noche debemos declarar con el mantis.